Lo acabamos de traer hace un par de días. Recién con mi hermano hicimos el pie, así bueno, no es nada, no compramos nada nuevo para hacerlo, usamos todo hierro viejo que teníamos. La cuestión es que se puede girar, por supuesto no con una mano, pero se puede girar para armar el motor lo más cómodo posible. El motor lo trajimos de un mecánico que estaba, bueno, tapado en laburo, como todo mecánico no podía armar, así que lo vamos a terminar de armar acá. Si bien no hemos hecho nunca un laburo tan grande como este de hacer un motor de cero, ya hemos hecho varias cosas. Yo tengo un poco de experiencia con el Fireland. Por supuesto que jamás le hice una reparación tan grande, pero bueno, sí he desarmado mucho 6 cilindros, 221, slant, pero nunca un V8 de esta forma. Lo que vamos a hacer es armar, hay que poner tapas. Las tapas de cilindro están hechas completas, válvula, los asientos. Es todo nuevo, están cepilladas, válvulas nuevas, me falta una traba, que son dos en realidad, pero bueno, falta una traba para poner un resorte y ya podría armar las tapas del cilindro. Igual voy a estar haciendo un video de cuando vaya armando. Acá están las juntas, tengo todos los tornillos nuevos, esos son todos los botadores, la junta de escape. Acá está la tapa de la distribución. Hace falta una bomba de agua que la vamos a tener que comprar nueva. El chupador lo tuvimos que hacer. Esto lo hicimos con un amigo hace un par de días. Porque no lo teníamos, se nos perdió. Le pedimos este a un amigo que está armando una GTX también, para copiarlo. Bueno, este muchacho ya se fue para el otro extremo, le está haciendo inyección, una locura. Esperemos que podamos hacer un video que alguna vez se arrime, así lo podemos mostrar. Bueno, acá hay juntas, bueno, las juntas estuvieron tanto tiempo sin usarse que hay algunas que están secas. Voy a ver si las puedo ablandar, si no voy a tener que comprar otro juego juntas. Voy a tener que comprar, lo va a tener que comprar mi hermano, porque este no es mi auto, es el auto de mi hermano, pero bueno, yo le estoy dando una mano. Este es el carburador que le vamos a estar poniendo, es un 40-40, un Holley, hay que repararlo. Esta es la base para adaptar a Solex, creo que la otra Solex, y bueno, bomba nafta de muestra porque hay que poner nueva. Después tenemos
Distribuidor tenemos dos, tenemos el original que es ese y tenemos este que es electrónico. Así que vamos a ver si podemos usar ese. De todas formas hay que comprar las tapas, el rotor, todo completo. Acá está la base del filtro. El filtro está nuevo. El filtro de aceite. Este burro hay que hacerlo reparar, está reventado. Acá están los múltiples de escape. La polea del cigüeñal, acá está la polea del ventilador. Tenemos el embrague que está hecho. La tapa de la caja. Y bueno, esperemos que lo podamos poner en marcha. Hay mucho laburo para hacer. No hay que hacer tanto laburo jodido. El motor está ajustado, tiene metales nuevos, abajo. Gira, está armado completo con esos pistones que son de Cherokee. Está encamisado de nuevo. El árbol de leva es nuevo. Se tuvo que hacer completo porque estaba reventado el motor. Acá está toda la distribución. No sé si se ve, pero bueno, en fin. Están las varillas, los engranajes de la distribución, la cadena de distribución, está todo nuevo. Esta es la bomba de nafta nueva, de bomba de nafta. La bomba de aceite es nueva. Esta no sé de dónde salió, pero igual, pero bueno, no vamos a usar esto. Y bueno, acá están las tapas de válvula, que las voy a planchar. Y las voy a volver a cromar. Se han oxidado todas. La verdad que pasó mucho tiempo este motor de un lado en el otro. No estaba en las mejores condiciones, de hecho estaba muy, muy, muy usado, muy desgastado, muy descuidado. Ahí voy a poner una foto de cómo estaba el motor. Y bueno, vamos a ver si lo podemos armar, esperemos que lo podamos poner en marcha. Bueno, eso es todo. Quería mostrarles eso nomás. Chau, chau.